¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpí-Manús! Descanso, disfrute y golf. Un programa que les va a apasionar, divertir, lleno de golf y de sorpresas. ¡Os esperamos! Hola, señores, aquí estamos en Guadalpí-Manús. Estamos en la tratoría con una estupenda bodega al final. Lo digo para los que, no solo para los que nos ven, sino nos oyen. Y con el maître general de Guadalpí-Manús, Raúl González Baena. ¿Qué tal estás, Raúl? Muy bien, Mariano. Bienvenido a nuestra casa. Sí, la verdad es que además es un placer, porque nos llevamos muy bien todos, ¿eh? Vosotros con nosotros, que eso es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y todas las personas que han venido invitados han quedado encantados. Eso es lo que más importa, que los clientes que tengamos se vayan contentos, les guste el hotel, uh-huh, nuestra gastronomía, las habitaciones, y que se vayan encantados. Y que vuelvan. Y que vuelvan. Y que vuelvan, sí, que yo creo que también es importante, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu trabajo? Porque tú eres el maître general y tienes una responsabilidad espectacular, ¿eh? Pues sí, pues como nosotros, yo soy el responsable, ¿no?, del departamento de sala, ¿no?, del hotel. Y tengo la responsabilidad de llevar todos los departamentos, son 13, entre una cosa y otra, y más nuestro trabajo, pues, que salga la supervisión de todos los trabajos de alimentación y bebida que tengamos, la contratación del personal, la gestión de nuestras cartas, de costos y sobre todo la felicidad del cliente, que el cliente se vaya contento, que coma, que beba bien y que salga contento con nuestro hotel, ¿no? Intentamos darle una oferta gastronómica variada, que es lo que nos interesa, ¿no?, dentro de los bares y los restaurantes. Muy variada, porque aquí tenemos tres restaurantes, ¿a cuál más distinto? Sí, bueno, tenemos más de tres, lo que pasa que el buque insignia de nuestra gastronomía, se puede decir que es nuestra trattoria El Mare, ¿no?, uh-huh, el restaurante italiano, nuestra brasería y el Jatame, ¿no?, pero también tenemos otros puntos de venta que funcionan como otros restaurantes, inclusive en facturación, como puede ser el servicio de habitaciones. Claro. Como puede ser minibares, claro, eventos, catering, la piscina, que tenemos un restaurante de los más fuertes a nivel de cubiertos, ¿no? Y dentro también de nuestra oferta de bares, funcionamos con una carta de snacks también variada en los bares, que al fin y al cabo también son restaurantes, ¿no? Es restaurante. Sí, a nivel operativo y de organización. Además es que aquí tú me contabas que para arrancar la tratoría se hizo un apoyo muy, muy especial. Sí, nosotros lo que podemos presumir, ¿no?, que hemos tenido, una buena escuela de hostelería, que cuando arrancamos el proyecto de Guadalpín, te hablo del año 2002, sí, empezamos con Guadalpín Marbella, después tuvimos Guadalpín Banús, ¿no?, que abrimos en 2005, y después tuvimos el Guadalpín Biblos. Entonces, dentro de cuando teníamos estos tres hoteles, pues llegamos a tener 16 restaurantes abiertos. ¡Qué barbaridad! Todos los días al público. Y hemos tenido una gran escuela de hostelería, porque podemos presumir de haber trabajado con cocineros con estrella Michelin, como es Ramón Freixa, los hermanos Tamani, que te contaba, sí, esta mañana. Ramón Freixa también es otro espectacular. Claro, Ramón fue nuestro director gastronómico en una etapa de los hoteles Guadalpín. Y llegamos a conseguir una estrella Michelin, que fue en el año 2005, mía, que fue con el restaurante Mesana. Uh-huh. Y ahí eso fue, digamos, en ese momento, te hablo de que en el año 2005 solamente había 6 restaurantes con estrella Michelin en toda Andalucía. Ya el panorama ha cambiado algo y hay un poquito más de restaurantes con estrella Michelin. Pero en ese momento, pues, llegamos a la cumbre, ¿no?, gastronómica, lo que es la estrella Michelin. Y lo que te comentaba de nuestro restaurante Il Mare, la trattoria, es que tuvimos la suerte de trabajar con los hermanos Tamani, que
que actualmente todavía son los propietarios de Lambachata en Italia, sí, en el norte, y tuvimos un asesoramiento gastronómico, los cuales ellos vinieron aquí, construyeron equipo y maquinaria, vajilla, etc., y proveedores, y digamos que diseñamos lo que era Lambachata, ¿vale? Y ahí, gracias a ese proyecto, que inclusive tuvimos la suerte de estar en Italia, pues creamos Lambachata, y gracias a eso hemos podido, digamos, hacer este proyecto de la Trattoria del Mare. Bajamos la maquinaria aquí, porque ese restaurante estaba arriba, sí, la bajamos aquí a las terrazas de la playa, y bajamos la maquinaria, guardamos parte del equipo de la cocina de ese equipo maravilloso, y guardamos sus secretos de la cocina, o sea, todas las pastas frescas que hacemos en casa, la forma de cocinarlos, el parmesano, y todos los secretos que tiene esa cocina del norte de Italia. Y después, aparte, hemos tenido que hacer nosotros unos cambios adaptando esa cocina del norte de Italia, que igual no se adapta a la perfección a lo que es el Mediterráneo y este hotel que está en la playa. Claro. Y hemos conseguido ensamblarlo y hacer, con Marbella, sí, 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 y hacer una cocina italiana que yo creo que está dando muy buenos resultados en el hotel y en la provincia, que ya tenemos cierto nombre. Estamos en 7 minutos. ¿A ti te importa que hagamos una parada y continuemos sin un ratito más? ¿Te sin parece? Problema. Yo lo que tengo que hacer es una serie de menciones, aparte de Guadalpín Manús, que incluso tiene takeaway, el restaurante de la Trattoria, Jatame, la Brasserie, que es también excelente. Mencionar al Ayuntamiento de Guadalajara, que Ciudad Europea del Deporte 2018. Tú de Pontevedra con ese acento no eres, ¿verdad? No. Nací en el norte, pero soy malagueño. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué curioso. Bueno, pues eso está claro que eres malagueño. Y también mencionar Centro y 21 Antilla, Centro y 21 Dunas en Las Palmas. Mencionar, por supuesto, Cabanillas Golf, un campo magnífico en Guadalajara, que además yo soy socio y que me encanta jugar con Jorge y con Pepe. Nos apoyan también permanentemente Dublin House y, por supuesto, La Carrera. Y yo creo que hasta ahí, por lo menos en este tramo. Cuídese, volvemos ahora mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo aquí y estamos en esta segunda parte de la entrevista con Raúl González Baena, maître general de Guadalpín Banús. Estábamos hablando que ha habido momentos mejores, ha habido momentos peores, ¿verdad? Pero sí, que los malos han ayudado mucho a aprender, ¿verdad? Claro, lo que siempre se dice, algunas veces se gana y otras se aprende. Sí, exacto. Y nosotros, bueno, pues en estos años que llevamos en Guadalpín, pues hemos aprendido de los malos momentos también, y te ayuda a saber gestionar mejor el departamento, los equipos y a tener los pies en el suelo, ¿sabes? Y eso, quiera o no, pues de todo se aprende. Aunque, de todo se aprende, sí, de todo se aprende. Y nada, y aquí estamos. Yo creo que hemos conseguido crear un departamento de alimentación y bebida potente, un departamento de alimentación y bebida que sigue creciendo. Estamos consiguiendo que los restaurantes cada año pues funcionen un poquito mejor, que sean conocidos por la zona y por la provincia, y en ello estamos. Yo creo que vamos por el buen camino. Además tienes un equipo con José Antonio Sepúlveda, que sí, es un amigo tuyo personal, con Jorge Ruiz, con José. Exactamente, tenemos un equipo magnífico, tanto de cocina como de sala. Está Alberto, el jefe de cocina ejecutivo del hotel, que es un grandísimo profesional, que también lleva muchísimos años con nosotros, y que, por supuesto, pues sin él y sin el equipo de cocina y sin el equipo que nosotros tenemos, pues tenemos grandes profesionales con mucho currículum y que aportan muchísimo a la empresa. Y quiero tener una charla con él. Sí, seguro. Lo hacemos en el próximo viaje. A ti lo que te pasa es que tienes una faceta parecida a la nuestra. Yo voy con mi mujer y mi hija a todos lados, y tú tienes a tu mujer aquí. Sí, sí. Sí. Eso es bueno, ¿verdad? Hombre, bueno. Claro que es bueno. Y es bueno compartir también, ¿no?, la profesión. Y, claro. Y bueno, y ya aquí salió, como se dice, el amor. Pues bueno, hay que compartirlo y aprender. Bueno, pero es bueno poder trabajar juntos, sí, poder estar juntos, pasar más tiempo todavía, ¿no? Sí, sí, somos buenos. Y encima tú eres su jefe. Sí. Bueno. Sí. ¿Eso cómo lo lleváis? Bien, bien. Yo soy, en mi trabajo soy quien soy, Raúl González, el jefe, y fuera del trabajo, pues, otra cosa, ¿no? Pero lo llevamos bastante bien. Bueno, bastante. Eso bastante bien. Bueno, bueno. Oye, cuéntame el futuro de los restaurantes del hotel. Pues nosotros, el futuro, lo que queremos crear, en lo que nosotros llamamos el concepto de nuestra terraza, ¿no?, el boulevard gastronómico, nos gustaría en un futuro que fuese un lugar de encuentro, sobre todo para la gente de Marbella y los buenos clientes de Marbella, y que podamos conseguir que el cliente llegue, ¿no? Además disponemos de un parking en el que pueden aparcar perfectamente el coche, viendo los problemas que hay en Marbella en verano, sí, que es terrible, y que puedan comer en cualquiera de nuestros restaurantes, ya sea el restaurante italiano, la brasería o el jatame, y que se queden a tomar copas en un magnífico chilao, como habéis visto que tenemos, perfecto, que está abierto desde por la mañana hasta por la noche, y que es un entorno único, ¿no? Tomarte una copa, un cóctel, o un buen vino a pie de playa. Esa es nuestra idea, ¿no? Conseguir que podamos ofrecer ese paquete, que sea muy atractivo, venir a cenar, tomarte una copa, y eso es lo que estamos intentando conseguir, que poco a poco cada vez se va consiguiendo. Y este año vamos a ofertar el parking gratuito al cliente que quiera cenar en nuestra trattoria, brasería o jatame, ¿no? Y le daremos un ticket para que pueda abandonar el parking, y esa es nuestra idea.
El hotel está lleno para julio y agosto, me comentó Ramón. Sí. Y los restaurantes van a estar llenos también, pero sí, siempre, sí, siempre podrán, sí, venir, ¿no? Claro. Nosotros, en verano, temporada media alta, damos más de 200 y pico cenas entre los dos restaurantes fuertes de la noche, más el servicio de habitaciones, que, como te he dicho, funciona como otro restaurante bastante fuerte, ¿no? Y ese es el... Yo creo que vamos a crecer todavía más, ¿no? Porque ya el hotel lleno son 380, 370 personas. Ya si queremos subir el porcentaje en clientes del hotel va a ser complicado. Muy complicado. Por lo que tenemos que ir trabajando el cliente de los alrededores, el cliente de la calle. Y ese, esa es nuestra meta este año, ¿no? Que el restaurante suene y que vaya creciendo con el cliente de la calle. Esa. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es volver a hablar de ello en los siguientes programas. Me vas contando cómo ha ido esta, sí, temporada, ¿te parece? Sí. Hablamos con el jefe de cocina. Uh-huh. Ambos nos gustan mucho las redes sociales y apoyamos mucho a Guadalpín Manús a través de ello, ¿verdad? Claro, en mi casa, mi casa. Y tu casa también. Es básico el tema porque hoy en día es algo imprescindible, uh-huh, ¿verdad? Bueno, seguiremos hablando, si a ti te parece. En un placer. Yo lo que te quiero agradecer es que hayas estado aquí, como siempre, brindando por ello. El placer es nuestro. Y dándote las gracias. ¿Eh? Gracias a ustedes. Por cierto, el vino también es excelente. Y él es un gran especialista que le verán en redes sociales, que siempre está formándose en ello, porque os estáis formando tanto tú como Sepúlveda. Os gusta buscar esa... Merece la pena, además. Majo. Gracias, Mariano. A un ti, placer. Ha sido un verdadero placer, como el siempre. El placer es nuestro. Señoras, señores, volvemos en breve, pero no hoy, otro día. Cuídense, chao. Y ahora, unas imágenes de, evidentemente, Guadalpín Manús, pero primero unas imágenes de tres campos que ya hemos jugado. San Roque, Valle Romano y Baviera Golf, que estoy seguro que os van a gustar. Volvemos. Ah, y en septiembre un nuevo programa. Cuidaros, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. We'll be right back.
Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pero no, adelante no. Ya. Una, dos y tres. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpín Manús! Descanso, disfrute y golf. Un programa que les va a encantar, lleno de... Estos tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale, o sea que... Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias.
Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.